Estáis a bordo de la embarcación Nao Victoria. Eh, pertenece, está gestionada en este caso por Fundación Nao Victoria. Eh, estamos en este momento con un proyecto que se llama eh, Now Experience. Salimos de, de Barcelona la segunda quincena de enero. Eh, hicimos parada eh, en Puerto Jerry, en el puerto de Santa María Cádiz, que es nuestro puerto base. Allí estuvimos unos 10 días y a partir de ahí ya continuamos eh, con el proyecto haciendo escala en diferentes puertos a lo largo de, de, de nuestro trayecto, que digamos que en un... Principio eh, tenemos que estar el día 15 de abril en Rochefort, en Francia. Vamos haciendo en esta ocasión un, una gira eh, por el norte de Europa, promocionando lo que es la navegación, eh, de tall ships, los barcos históricos, eh, la época de los descubrimientos. O con ese objetivo, eh, cuando llegamos a puerto, lo que hacemos son aperturas al público. El público puede subir a bordo eh, y visitar la exposición permanente que tenemos a bordo. La tripulación, formada por personal, tanto profesional como voluntariado, está aquí atendiendo al público de continuo, eh, puede ayudar, explicar y vais a ver también vídeos eh, sobre la época de los descubrimientos. Se puede ver también una comparativa de cómo se vivía en el siglo XVI y cómo se vive hoy día, eh, siglo XXI, eh, en una embarcación de las características de, del siglo XVI, donde realmente no es fácil la, la convivencia, la navegación en sí. Después de Rochefort continuaremos hacia lo que es el ya norte de Europa, Holanda, Alemania, y probablemente asistamos a la concentración de tall ships que hay en Amsterdam. Pues es un honor, la verdad, para nosotros estar en este municipio. Eh, el, la promoción, el apoyo a, a esa candidatura como municipio patrimonio de la humanidad eh, en la UNESCO, es un honor, es un honor. Eh, estamos muy orgullosos y creemos que, que podemos aportar bastante en, en ese sentido, tanto al municipio como el propio municipio a nosotros, en ese sentido. Así que bueno, siempre las colaboraciones en, en este tipo de eventos, por llamarlo de, de alguna forma, son importantes, tanto para Fundación Nau Victoria como para el municipio en sí, los ayuntamientos. Bueno, el apoyo y la colaboración por parte del Club Náutico, desde el principio ha, ha sido total. Eh, de hecho fue allí donde cogimos el primer atraque, por facilidad de, de verlo. Eh, o sea de una maniobra mucho más clara, mucho más rápida. Eh, y por el tema también de la, de la marea. Hay que entrar con, con marea alta para. Porque hay una serie de zonas que son peligrosas. La acogida ha sido buenísima. El apoyo ha sido también muy bueno. del Club Náutico, ya digo, y también de, de puertos del estado, de, del muelle en el que estamos ahora mismo también. Buenísimo, del ayuntamiento, de todos en general. Buenísimo. Y la acogida, buenísima. Ahora mismo hay. Mucha gente a bordo. Sí, sí. Pues y tiene y clásico. tiene que venir todavía mucha sí, más gente. Claro. Esperamos. Ahora mismo vivimos eh, unas 14 personas, los cuales componemos varios, varios responsables, entre ellos capitán, contramaestre, como en mi, en mi caso jefe de máquina. Y después también. Eh, ...hay otra parte de la tripulación que no es profesional... ...que son voluntarios, alumnos en práctica ya que el barco es un buque escuela, muy versátil. La vida a bordo de, podemos decir que puede ser un poquito dura... ...en comparación con otro tipo de barcos actuales. Eh, hasta hoy día sí es cierto que incorporamos ciertas comodidades como una pequeña nevera... ...y bueno. podemos tener un equipo de aire acondicionado... ...cuando dimos la vuelta al mundo... ...de 2004 a 2006. Eh, de mencionar que no teníamos nevera, no teníamos aire acondicionado, no teníamos luz do, de 2.20, simplemente teníamos un equipo de, de baterías eh, para los equipos de los necesarios de navegación. Y bueno, la verdad es que la vida se hacía bastante dura en el sentido de que bueno... La, la, no teníamos cómo conservar alimentos, solo podíamos comer legumbres, arroz, eh, pasta. Eh, Aprovechamos la bodega para hacer la habitabilidad, cosa que en el siglo XVI era imposible porque la bodega era un espacio reservado única y exclusivamente para la carga, para los alimentos, para los pertrechos y el acceso estaba totalmente limitado. Bueno, nosotros decidimos habilitarlo para, para nosotros y disponer de ese espacio, pero ya verán ahora a continuación que es un espacio bastante reducido y, y bueno, no, no tiene mucha muchas facilidades para para que la tripulación pueda tener un, una travesía súper súper cómoda digamos y bueno cuando cuando hay algo de mar el barco es incómodo es muy incómodo porque al tener toda esta arboladura la obra muerta que es tan enorme bueno el barco pues tiene un movimiento que bueno, digamos que el barco no está diseñado para navegar en contra del viento ni en contra de la ola. El barco este se diseñó para navegar siempre de popa con vientos portantes. Nosotros hoy día pues sí navegamos en contra del viento, lo cual hace que este movimiento, cuando, cuando se construyó el barco, se respetó la estructura, digamos, la, la estructura del original, el cual estaba diseñado para estos vientos portantes, se respeta. Entonces nosotros eh, de, digamos que desafiamos a la naturaleza. ...desafiamos a los ingenieros navales de la época... ...porque nosotros sí navegamos... En contra el viento, encontrar... ...entonces estos movimientos... ...hacen navegaciones que sean incómodas. Llevamos trabajando en este proyecto... ...cerca de tres años... Es ...comunicaciones constantes con la, con la Fundación Auditoria... Eh, ...queríamos que esta NAO por lo que es... ...por lo que representa... ...estuviese aquí en Bayona... Eh, ...desde un principio la propuesta que les hicimos... ...como apoyo a la candidatura... ...a los pueblos colombinos de España... ...le pareció ideal... ...y realmente el, la demora viene dada por, por... ...realmente el día a día de la, de la Nau y sus compromisos... Eh, ...pues tuvimos suerte que ahora venía navegando al norte... ...y no dudaron en ningún momento en, en contentarlo con nosotros... ...y decirnos, oye, estamos dispuestos a ser a bayonas ...si estáis dispuestos a recibirnos... ...cosa que a la cual nosotros estamos encantados de tenerlos aquí... ...y lo que en principio iba a ser una parada técnica... ...de dos días se ha convertido en cuatro y posiblemente cinco donde los vecinos y visitantes de Bayona pueden disfrutar de esta preciosidad, porque realmente lo es, una preciosidad. Y ya solo me queda pues... agradecer a todos aquellos que, que han creído en el proyecto y que han hecho posible que, que la NAO esté aquí. Un agradecimiento especial a, a la Fundación Auditoria, porque sé que para ellos es un esfuerzo. Y, y bueno, también a toda la prensa que nos estáis dando una difusión tremenda del evento, al igual que en su día fue con el Juan Sebastián Elcano o con el buque Escuela Saltillo. Y por esta línea intentaremos seguir que, que año tras año alguna nave nos visite y nos apoye. Pueblos colombianos de España es algo que es bueno para todos, lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, y es algo que tenemos que entre todos luchar para, para conseguir ese reconocimiento de la UNESCO. Como dice Cholo Simeone, partido a partido, pues aquí igual vamos paso a paso, los pasos son lentos pero fiables, los apoyos están y bueno, sin atrevimiento a dar fecha, pero yo creo que estamos en la buena senda. En el buen camino.